Hello, Brenda. Are you ready? Hello, teacher. Yes, ready. Hi, nice. Okay, guys. So, I just want you to write down your complete name, please. If you don't have it there, write it down in the chat. Su nombre completo ahí lo escribió Mr. Oscar, ¿verdad? Dani también, así que todos por favor escriban su nombre completo en el chat. Recuerden que es para tomar asistencia, chicos. ¿Ok? So, let's start with the class, guys. And tell me, what did we study last class? Eva María, nice. Hello, teacher. Hello, Miriam. Dime, Miriam, ¿qué estudiamos la clase pasada? ¿Qué estuvimos? Estudiamos yes. Los posesivos. Posesivos, sí. Possessive. Ajá. Adjectives? Possessive adjectives? Or just the possessive case? Yes, possessive adjective. Hello, Carlos. You're there, right? Hi, teacher. Hi. Yeah, teacher. Okay, so, tell me, Cari. Pedimos los possessive case. Possessive case. Good. Nice. And what do you remember about it? What can you tell me about the possessive case? ¿Qué recuerdan que estudiamos muchas reglas del posesivo, yes? Cuando se utilizaba con un nombre singular, cuando el nombre era de una persona y terminaba en S, cuando era, ¿qué? Dos personas dueñas de un objeto, cuando solo tenían que utilizar solo con un nombre, ¿verdad? El posesivo, o incluso cuando esas dos personas igual eran dueñas de un objeto, pero ambos, cada quien tenía uno y el otro era dueño del otro, ¿verdad? También ahí utilizamos las reglas de el posesivo, incluso estudiamos una regla, ¿verdad? Creo que era la última regla, en donde no era necesario que ustedes escribieran un noun después de el posesivo porque ya se sobreentendía de lo que ustedes estaban hablando, ¿yes? So, right now we're going to continue with that topic, guys. So, okay, there you have the singular nouns and also plural nouns ending in S, singular nouns ending in S, right? Plural nouns not ending in S. This is like the review, right? We're going to review all the rules that we studied last class, right? So, first of all, you have singular nouns, right? Add apostrophe S. And there you have some examples, right? Let's continue. So, the first example, right? We went to Angie's house last night. So, if you notice there, guys, you have the singular noun, Ange, that is, it doesn't finish with S, right? That's why you need to add apostrophe S. So, who is the owner of the house? Ange, right? So, first of all, you're going to write down what? The possessive case, in this case, and then the noun or the object, right? Then you have, where is the dog's bone? Right? So, who is the owner of that bone? The dog. And that is a singular noun. That's why you need to add apostrophe S. Then you have, is that your friend's bike? Or is it like friend's bike? So, friend, that is a singular noun. That's why you need to add apostrophe S. Right? ¿Qué nos indica estos ejemplos, chicos? Cuando ustedes tengan un nombre singular, van a agregarle apóstrofe S para indicar qué. Posesión, ¿verdad? Luego tienen the plural nouns ending in S. Only add the apostrophe
No, the S. What happened here? You need your parents' permission. Yes? So you have parents. That word finishes in S. That's why you just need to add apostrophe, right? So, you need your parents, right? Permission. Where are the dog's bones? Look at it. So you have dogs. That word finishes in S. That is a plural noun, right? That's why you need to add apostrophe. So where are the dog's bones? Nice. Then you have my friend's house is big. Right? Friends. Look at it. That finishes in S, that is a plural noun. So you just need to add the apostrophe. Nice. So, de nuevo chicos, ¿qué nos indica? Ustedes tienen un nombre que termina en S porque es plural. Ahí tenemos parents, padres, dogs, perros, ¿verdad? And singular nouns ending in S. Add apostrophe S. The class teacher is nice, right? My boss office is big. Or the princess dress is pink. ¿Qué nos está indicando? Los nombres singulares que terminen en S, ¿verdad? Creo que esta regla no la habíamos como estudiado a profundidad, pero vean, aquí tenemos class. Ya sabemos que estamos hablando de una clase, un nombre en singular, pero ¿qué pasa cuando escribimos esta palabra? Termina en S, pero como es singular, en este caso, esto nos pasa igual a los nombres, ¿verdad? Cuando teníamos Luis, Carlos, ¿verdad? Que aunque terminaran en S, usted le iba a agregar el apóstrofe S, que se tomaban como nombres singulares que terminaban en S. Vean, entonces tienen the princess, apostrophe S, right? Dress, is, pink. Nice. Okay, then you have plural nouns not ending in S. Add apostrophe S. Y se recuerdan, ¿verdad? De aquí tienen ustedes can say like the irregular plural nouns, right? Los plurales irregulares que estaba comentándoles aquel día, ¿verdad? Que ellos no terminan en S, pero como son irregulares, son nombres en plural. Ahí tenemos people, men, children, ¿verdad? Que ahí les escribí aquel día los ejemplos. Si usted habla de person, there is one, that is singular, and people. People, that is the plural form. Also, you have man, one, a man, right? And men, that is the plural form. And child, children, right? So, in this case, you are going to write also apostrophe S. Aunque no terminen en S estos nombres, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que son plurales. De igual forma, usted va a agregar el apóstrofe S. ¿Ok? So, then you have two or more people. Add apostrophe S or only an apostrophe. For example, Stacy and Steve's car is old. Two joint owners of the same card, right? Era lo que les explicaba en la clase anterior, ¿verdad? Que cuando dos personas eran dueñas de un mismo objeto, usted solo iba a escribirle el apóstrofe S al último nombre, ¿verdad? Igual acá tenemos Stacy and Steve's, right? ¿De quién es el carro? De ellos dos, ¿yes? Entonces, pero como es el mismo carro, en este caso solo va a agregarle usted apóstrofe S al último nombre, ¿verdad?
Caso contrario, ¿ven? Stacy's and Steve's cars are old. ¿Qué pasa aquí? Two owners of two different cars. Cuando hay dos dueños de dos objetos diferentes, en este caso usted va a agregar apóstrofe S a los dos nombres o a los dos dueños en este caso, ¿verdad? Porque ellos son dueños de un objeto diferente. Pero siempre es un carro, siempre es un carro viejo o son carros viejos, ¿verdad? Pero tienen diferente dueño. Entonces tienen ahí Stacy's apóstrofe S, Steve's apóstrofe S, cars. ¿Ven? Ahí ya cambia. Son plurales, cars, porque están hablando de dos objetos, dos carros. ¿Yes? Uno es de Steve, el otro es de Stacy. Entonces, en este caso, de igual forma, ustedes deben de poner atención del contexto y de lo que se está hablando, y así ustedes utilizar el apóstrofe S, right? So, no nouns after apóstrofe S. To avoid repetition when the meaning is clear. Era de la última regla que les estaba hablando, ¿verdad? Cuando se sobreentiende de lo que ustedes están hablando. For example, whose umbrella is this? It is Mary's. Yes? You are asking, ¿de quién es esta sombrilla? ¿De quién es esto? It is Mary's. ¿Mary's qué? The meaning is clear. We know we are talking about this umbrella. Yes? So, en este caso, ya sabemos. Si viene, por ejemplo, Brenda, toma un cuaderno en su mano y dice, whose book is this? For example, right? ¿De quién es este libro? Viene alguien y le responde, it is Carlos. Ya no es necesario que diga, it is Carlos' book, porque ya saben que están hablando del libro que tiene Brenda en su mano. Yes? Also, it is Mary's umbrella. The word umbrella is not necessary, it sounds repetitive, right? So, en lo que les decía, si ustedes ya saben, ya están seguros de lo que están hablando, no es necesario que coloquen el objeto, ¿verdad? Sino solamente el nombre con el apóstrofe. Classical religious names ending in S. Only add the apostrophe, no S. For example, Sophocles' plays are still performed today. Or Hercules' strength seems unlimited, right? So, recuerdan estos ejemplos, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de un nombre religioso, un nombre clásico, ven, ahí tenemos Hércules, ¿verdad? En este caso, sabemos que el nombre termina en S, pero solo le va a agregar usted el apóstrofe. Es como cuando hablábamos de Jesús, ¿verdad? Si lo tomamos en el ámbito religioso, el nombre, ahí usted también iba a agregarle solo el apóstrofe. Pero en el caso que tienen Carlos, Luis, James, son nombres que terminan en S, ¿verdad? Pero como son nombres, digamos, comunes, ¿verdad? Y terminan en S, usted viene, le agrega el apóstrofe y otra S para indicar posesión. ¿Yes? So guys, tell me, do you have questions or is everything clear? No, ¿todo está claro? Perfecto. Nice. Bien, we're going to do an activity. Vamos a realizar un pequeño ejercicio. So, yes? Vean. Acá tenemos un ejercicio. Right below by using possessive forms. Study the boxes above. Right? The student has a pen. The pen is on the table.
Tell me, how will you write down that sentence or two sentences using the possessive case? Ven, ahí tienen un ejemplo. The student has a pen. Tienen una oración. Luego, the pen is on the table. Otra oración. ¿Yes? Pero si se fijan, aquí tenemos un dueño, ¿verdad? De ese lapicero. ¿Quién es el dueño? El estudiante. Entonces, ¿qué van a hacer? Unir esas dos oraciones usando la forma posesiva. ¿Yes? So, ahí tienen el ejemplo. The student has a pen. One sentence. The pen is on the table. Otra oración. Para unir estas dos oraciones y hacerlas en posesivo, ¿verdad? Viene usted, toma el sujeto o al dueño del objeto que sería student. ¿Yes? Apostrophe S. The student's pen is on what? The table. ¿Yes? So, ven acá. Van a unir las dos oraciones y convertirlas utilizando la forma posesiva. ¿Yes? So, for example, the number two, we have the man has a car. The car is... Carlos dice que es the man, right? Car is in the garage. Yes? Look. In that way, you are joining the two sentences. You have the man has a car. The car is in the garage. ¿Quién es el dueño del carro? El hombre. Yes? ¿Cuál es el objeto? El carro. Entonces, aquí estamos uniendo las dos oraciones utilizando el possessive case. Yes? So, guys, I want you to work in the following sentences. There you have, let's see, eight more sentences, right? So I want you to work on them. Okay, ahí tienen los ejemplos también. Quiero que trabajen en ellas. Unan las dos oraciones utilizando el apóstrofe S, okay? So you have around, let's see, 3 minutes. 3 minutes. 3 minutos, chicos. Traten de hacerlo ahí en su cuadernito. Y dime, Brenda. No, ya dije, es que ya pensé que lo teníamos que mandar al chat, pero ya dije en el cuaderno. No, háganlo en su cuaderno y luego lo vamos a resolver juntos. ¿Ok? Ok. So, tell me, the number 3. ¿Quién ya terminó lo número 3? ¿Cómo les quedó? My friends had a party. The party was fun. Ajá. Verónica, ¿ya lo terminaste? Is my friend. Ajá, Carlos. My friend. My friend's party. Ajá. Only my friend's apostrophe, right, Carlos? Party. My friends. Yes, only party. Apostrophe, no is. Okay. My friends. Party was fun. Excellent. Good, right? My friend's party was fun. ¿Quién es el dueño de la fiesta? ¿Quién está realizando la fiesta? Mis amigos. Es una palabra que termina en S porque es plural, ¿verdad? Entonces usted solo va y le agrega apóstrofe. Right? My friend's party was fun. Good. Excellent. Thank you. What about the number 4? The women have kids. The kids are playing. Verónica, ¿cómo te quedó eso? The women's kids are playing. Excellent. The women, apostrophe S, right? Kids
Yes. Are what? Playing. Excellent, girl. Good. So, 5. India has a population. The population is very large. How would you write this? India has a population. The Indian's population is very large. India. Apostrophe S. Population is very, right, large. Good, right? Indians. Teacher, it's not, teacher, yes. It's not Indian. Indian? Yeah, Indian. Because this is like the country, right? Okay, that is a good one. Then you have the children have a mother. The mother is over there. The children. Apostrophe. Oh. S. Right. Mother. Is what? Over there. Nice. So the children's, right? This is an irregular plural. So you need to add apostrophe S. The children's mother is over there. Good. Excellent. What about the number 7? Brenda, do you have the number 7? Yes? My sisters have friends. The friends are interesting. My sisters' friends are interns. My sisters, apostrophe, right? Friends are interesting. Excellent, Brenda. Nice. My sister's friends are interesting. Good. Excellent. Nice. What about the number 8? The teachers had a meeting. The meeting was last week. Do you have it, Cari? Do you have these? No? Yes. Okay, tell me. The teacher meeting. The teacher's apostrophe, right? Meeting was last week. Excellent, Cari. Great. So the teacher's meeting was last week. Excellent. Good, right? So are they easy for you? ¿Están fáciles, chicos? Solo tienen que seguir las reglas, ¿verdad? ¿Cuándo voy a utilizar solo el apóstrofe? ¿Cuándo voy a utilizar apóstrofe S? ¿Yes? ¿Cuándo ustedes tienen un nombre plural que es irregular, ¿verdad? Que no termine en S, pero es plural, entonces que tiene que agregarle apóstrofe S, etcétera, ¿verdad? So guys, let's continue and let's do another activity, right? Do you know the Simpsons family? ¿Alguna vez han visto este programa, Los Simpsons? Yes, teacher. Yes, do you like that TV program, yes, Carlos? Yes? Okay. Yes, teacher. It's very funny. That is funny. Nice. So there you have the Simpsons family. You have Abraham, Mona, like Clancy, Jackie, Herb, Homer Simpson, right? Marge. Then you have Patty, Selma, right? Bart, Lisa, Maggie, and Lynn. Yes? So, díganme, chicos,
¿Qué está representando las fotografías de todos ahí? ¿Qué representa? Ya sabemos que es la familia de Simpson. Ajá, what is that? It's very similar to family tree. Excellent, Carlos. A family tree. Good. ¿Qué nos está indicando? Es el árbol familiar. Yes. Entonces, acá tenemos los abuelos, los tíos, los que son primos, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham. ¿Qué sería Abraham en el árbol familiar? ¿De cuánto Abraham es de... Is the father of Homero and is the grandfather of Bart and Lisa. Excellent. Nice. Es el papá de quién? De Homero, vea. Y es el abuelo de Bart, de Lisa y de Maggie. Yes. Igual Clancy y Jackie, ¿verdad? Que ellos son los papás de Marge, ¿verdad? Por lo tanto, son abuelos de Bart, Lisa, Maggie y de Link también, ¿verdad? Link. Ok. Also, you have Herb. ¿Quién sería Herb? De Homero, ¿qué sería Herb en este caso? Brother. Brother. Good. That is like the step brother, ¿verdad? Sí. Ya, yes, sería como el medio hermano. Ajá, step brother, ¿verdad? Medio hermano. O para el ejemplo lo podemos tomar, ¿verdad? Como que es el hermano de Homero, ¿verdad? Y es tío de Bart, de Lisa y de Maggie. Lo mismo pasa con Patty y Selma. ¿Qué serían ellos de Bart, Lisa y Maggie? ¿Qué serían ellos, chicos? Son hermanas de Marge. Aunt. Ajá, aunt. Serían las tías, ¿verdad? The aunts, right? In her, this is the uncle. Yes? Bien. ¿Y Lynn? ¿Qué sería Lynn de Bart, por ejemplo? ¿Qué serían ellos? Lynn y Bart. ¿Qué serían? Cousins. Cousins, right? Son primos. Yes? Okay. So, look at this picture, right? And I want you to complete this information. Complete the sentences, use the following words. Look. Cousin. ¿Qué era cousin, dijimos? Primo, ¿verdad? Husband. Primos. Husband, ¿qué sería? Y esposa. No. Esposa no, esposo, ¿verdad? Yes. Ok. Yes, esposo, Carlos. Ok, I will write down here the family members, guys. Vayan tomando nota de los miembros de la familia. First, we have the mother, father, yes, sister, for example, brother, brother, right? Also, you can have daughter. What is the daughter? Hija, ¿verdad? Daughter. Hermana. Hija, yes, daughter, the son, that is hijo, uncle, por ahí me dijeron ustedes, uncle, tío, aunt, sería la tía, yes, nephew, ¿saben ustedes qué es nephew, guys? Nephew, ¿no? ¿Qué sería nephew? Sobrino, that is the nephew, right? Nephew, sobrina, niece, right? Wife, that is part of the family members. Husband, also, right?
husband, grandfather, grandfather, right? Grandmother. Yes. Also, we can have stepmother. That will be one, right? Stepmother and stepfather. You also have that one, right? Stepsister. Imagínese, usted tiene una hermanastra, ¿verdad? Sister or stepbrother. That is another one, right? Brother. Yes. Also, we can have brother-in-law. That's another one. Brother. Yeah. Brother-in-law. ¿Qué sería brother-in-law? Carlos, what is that meaning of that? Es cuñado. Cuñado, right? Sister-in-law. You have that one. Cuñada. Yes. And, oh, grandparents. My grandparents, abuelos, ahí juntos, ¿verdad? Abuelita y abuelito. Grandparents, also this one, cousin, primo, ¿verdad? O prima, aquí pueden utilizar cousin para prima o para primo, es la misma palabra, ¿verdad? Mother-in-law, do you have a mother-in-law, Carlos? No. Now, no, but it's what it was in the future. Maybe in the future, right? Nice. So, father-in-law, so now? Yes. You're free, right? Nice. So, mother-in-law, father-in-law, what else? Son-in-law. Son-in-law, That would be son-in-law, Or... I can say daughter-in-law, right? In-law, for example, grandchild, ¿qué sería uno? ¿Qué sería ese grandchild? ¿No? Nieto. Nieto, okay. Un niño, ¿verdad? Nieto, yes, grand, children. Yes. Also, we can say what? Grandson. ¿Ya tenemos grandson? No. That will be another one. Grandson or granddaughter. Nieto, ¿verdad? Si es niño o nieta. And great grandmother, teacher. Oh, that's another one. Great. Grandmother. What is that, Carlos? Great grandmother. Tatarabuela. Tatarabuela. No, no. Esto sería bisabuela. 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 Ajá, bisabuela. Y esta. Let's write it here. Oh. Great. Great. Grand. Mother. Look at this one. Great, great, grandmother. Ahí sí, sería como tatarabuela. Look at that one, right? Great, great, grandmother. Yes, tatarabuela. Yes? Okay. So, also, for example, if you have godmother. Do you have a godmother, Carlos? No? Or godfather? No, teacher. Cuando estaban chiquitos, a veces, ¿verdad? Dependiendo de la religión, los bautizan y tienen un padrino y una madrina, ¿verdad? Entonces puede ser godmother o godfather. ¿Yes? So, ahí tienen algunos miembros de la familia, chicos, los más comunes, ¿verdad? You have first mother, father, sister, right, brother, daughter, son, uncle, aunt, nephew, niece, wife, husband, grandfather, grandmother, stepmother,
stepfather, stepsister, stepbrother, brother-in-law, sister-in-law, grandparents, cousin, mother-in-law, father-in-law, son-in-law, daughter-in-law, grandchild or grandchildren, grandson, great-grandmother, great-great-grandmother, that is another one, good mother and, sorry, godmother and godfather, right? Imagínese, ¿tiene usted una hada madrina? Ahí sí, sería diferente, ¿verdad? Fairy godmother, that will be different, yes? So guys, acá tienen los family members, este vocabulario que les puede servir a ustedes para cuando ustedes hablen de los miembros de su familia, ¿ok? So, ¿qué dijimos que era mother, chicos? What is that? Mamá. Mamá. Father? Papá. Teacher, that is very similar. Mother and mom. Oh, yes. And father is... Uh-huh. Also, you can write mom here. Or dad. Es como una forma, un diminutivo, ¿verdad? Cuando ustedes usan dad o mom, mamá, papá, sería casi lo mismo. También pueden utilizar mommy o daddy, que serían como mamita, papito, ¿verdad? Entonces también pueden utilizar eso, ¿verdad? Mother o mom, o father o dad o daddy, ¿verdad? También pueden utilizarlos, ¿verdad? Hola, guys, look at this one. Bien, les voy a enviar este PDF para que ustedes lo trabajen en casa, ¿verdad? Aquí, hagámosla antes que nos vayamos. Aquí, Bart is Homer's and Marge what? ¿Qué sería Bart de Homero y de Marge? ¿Qué sería él? Oh, hijo. Hijo, ¿verdad? Entonces sería son, ¿yes? Son. Ajá. Bart es el hijo de Homero y Marge, right? So, esto es lo que van a hacer, chicos, completar estas 17 oraciones utilizando estas palabras que tienen aquí, ¿verdad? Ya más o menos vimos aquí qué significan la family members, right? And también van a utilizar el árbol familiar para guiarse, ¿verdad? De quién estamos hablando, si es tía, si es prima, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo les voy a enviar este documento para que ustedes lo trabajen como tarea para el día viernes, ¿ok? Y bueno, el viernes igual van a tener ustedes la última evaluación de este primer módulo, así que ahí estén pendientes el día viernes. ¿Tienen preguntas, jóvenes? ¿No? ¿Any question? Teacher, dime. Teacher, ¿pero la segunda evaluación no está calificada todavía? Ya se la califiqué, Mr. Christian. Ya pueden, Oscar, perdón, ya pueden revisar ahí su nota. Los que ya enviaron la evaluación, ¿verdad? Ya tienen ahí la nota, Mr. Oscar. Puede revisarla. ¿Ok? Con respecto a la primera, ¿no parece nota? ¿No tienen nota aún? Bueno, ya voy a revisar. Como recuerden que tenían una pregunta abierta, ¿verdad? Entonces ya voy a revisar, Cari. Y yo les mando ahí cuando ya esté calificada. De hecho, creo que ya están todas, pero voy a revisar, ¿ok? Dime, Miriam. ¿Esta actividad se la vamos a mandar a usted o la vamos a resolver aquí entre todos el viernes? No, me la van a mandar. Mándenmela. Igual, de igual forma, si nos queda un poquito de tiempo, pues la podemos revisar todos juntos, pero sí, mándenmela por mensaje directo ahí en la plataforma, ¿ok? Si no tienen más preguntas, chicos. Vean, jóvenes. El incidente que pasó en la clase ahorita
es de mal gusto. Créanme que es, hay una persona que está interrumpiendo la clase, ¿verdad? De hecho, no sé si ustedes se percataron, pero la persona, yo la sacaba de la clase y seguí insistiendo, seguía mandando solicitud para ingresar a la clase, ¿verdad? Yo se la rechazaba, volví a hacerlo, entonces creo que ya es una forma de molestar, ¿verdad? Ya lo que estamos realizando y estamos en clase. Así que solo les pido, tengan cuidado a quienes ustedes le dan su link. De hecho, el link es personal, es solo para usted, la persona que está inscrita en la clase y va a estar dentro de la clase, ¿verdad? De igual forma, ya voy a investigar bien, ¿verdad?, cómo es que ha pasado esta situación y espero que no, ¿verdad?, que ninguno de ustedes haya tomado a bien hacer una broma como esta, porque vamos, bueno, si en algún momento me entero, ¿verdad?, que alguno de ustedes, de los que estaba dentro de la clase, envió el link a una persona para que estuviera haciendo este tipo de bromas, pues se le va a llamar la atención y pueda que hasta se retire de la clase, ¿verdad? Porque recuerden, todos ustedes toman un tiempo de sus actividades diarias siempre, o incluso de sus trabajos, para tomar la clase, aprender algo nuevo, ¿verdad? Y considero yo que no es justo que alguien que solo quiera molestar, ¿verdad?, esté con un tipo de actitud de esta forma. Así que chicos, igual les digo, traten de ser responsables con el link. No estoy acusando a nadie, ¿verdad? Espero que esto ya no se vuelva a dar. Y de igual forma, tengan cuidado y recuerden, ustedes toman tiempo de sus actividades diarias para tomar la clase. Entonces, es porque ustedes tienen o quieren, ¿verdad?, aprender algo nuevo. Entonces, creo que no es justo que se estén dando este tipo de inconvenientes. Así que chicos, nos vemos el día viernes, ¿ok? Igual, si tienen preguntas sobre la tarea, me escriben ahí un mensajito a la plataforma y yo les ayudo con gusto, ¿ok? So guys, bye bye. Have a nice day. Bye. 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 Bye.